La ley de medios. Bueno, nos metemos ahora de lleno, gracias a Sandra, fue uno de los temas de la actualidad. En el debate tuitero de todos los jueves está Fran Goyo, politólogo, conductor de Franco Transmisor en Radio UBA. Está Daniel Molina, Rayo Virtual, ya ustedes los conocen. Y está Iván Petrella, arroba ipetrella, que es director académico de la Fundación Pensar Pro. A ver, en una semana donde Twitter ha estado a full, parte de lo que discutíamos recién con los colegas, el tema aborto también ha estado a full, Rayo Virtual ha estado molesto con muchos, fue una semana rara, ¿no? A mí una cosa que no me gusta en la vida, desde que nací, digamos, es que me marquen la agenda que tengo que hacer o no. O que tenés que decir. Que tengo que decir, ¿no? Y además, no solamente qué tengo que decir, porque algunos dicen, no, yo no te pido que digas, pero tenés que pronunciarte sobre este tema. Por ejemplo, en Zambia hay un golpe de Estado. ¿Qué opinas? Si yo no tengo por qué tener opinión ni manifestarme. O ¿qué pasa acá? En Catamarca mataron al gobernador. ¿Qué opinas? ¿Qué sé yo? O sea, yo no tengo... Y cuando 500 personas me agreden, me dicen, no lo haces eso porque sos un vendido a tal lugar, me parece que, digamos, estamos entrando en una especie de locura. Yo no tengo que tener opinión que yo no quiera tener. Claro, eso es lo que te exige mucho Twitter, ¿no? Te exigen o te meten una presión para, ¿qué opinás vos? Sí. Y si no opinás, pareciera que, bueno, no sé si a vos te pasa. Mira, todos somos directores técnicos, de alguna manera. Todos aspiramos a dirigir y somos todos opinólogos. Yo tengo una opinión sobre la mesa tan interesante que acabamos de ver. A ver, opina. Si puedo. Sí, cómo no. Tres puntos muy breves. Por un lado, yo por mi parte, y no sé qué opinan ustedes, no creo en las grandes corporaciones del mal que aparentemente gobiernan la Argentina según algunos sectores de gobierno. Creo que es una estrategia retórica, maniquea, que sirve para dividir la sociedad y por ende para justificar también errores o atropellos propios. Y creo que eso se ve claramente si uno habla con kirchneristas, y la verdad que hay que hablar con kirchneristas, yo hablo, tengo amigos, y les preguntas cuáles son los grandes logros del gobierno kirchnerista, cuáles son las políticas. Te dicen la UH, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, que es un gran logro, que tiene amplio apoyo dentro del espectro político. Te dicen, por ejemplo, la estatización de las AFJP, que también salió con una ley apoyado por muchos. O sea, ¿dónde están los grandes conflictos? Digamos, para impulsar su agenda, para impulsar sus políticas, no hubo grandes conflictos. Hubo amplio apoyo. O sea, que no existe esa oposición maquiavélica, diabólica, a las cuales ellos se remiten. Francos. Me parece que la ventaja que tiene o que ofrece Twitter, en todo caso, la mayoría de las redes sociales, es que más o menos cada uno ha logrado conseguir expresarse con espectros o con ejercicios de libertad bastante superiores a los que en general uno encuentra en los medios de comunicación, por razones obvias. Digo, yo por ejemplo hago un programa en Radio UBA en donde ha venido Iván Petrella al programa, pero también ha venido Horacio González, ¿sí? Digo, hay espacios de libertad. Ahora, ¿la radio de la UBA existe después de la ley de medios? No, existía de antes de la ley de medios, como un montón de radios de universidades nacionales. De hecho, creo que ayer en el acto de la Presidenta de la Nación por los 3 años saludó a la radio de la Universidad de La Plata. Digo, entonces, me parece que lo que hay ahí es como un espacio de mayor libertad en donde la gente puede, entre otras cosas, discutir un poquito alguna... Digo, se discute cualquier cosa. Digo, yo ayer veía que Rayo Virtual puso cosas sobre, o hoy, cosas sobre el vino, pero también se discuten cosas de gestión que me parece que a veces faltan, bueno, incluso desde está, el propio Estado. Pero también a veces es bueno distender sobre algunas cuestiones. Absolutamente. Porque tampoco es la vida Twitter hoy, ¿no? Es un medio importante, pero no es la vida, ¿no? Claramente, digamos, un dato importante tecnológico, de anécdota tecnología. El primer BlackBerry con internet y con capacidad de llamada, o sea que el primero que haría posible Twitter, sale en el 2002, o sea, hace no tanto. O sea que un campesino en África hoy con un teléfono así tiene mayor poder de computación en su mano de lo que tenía Bill Clinton cuando era presidente. Y eso cambia el espectro de comunicación, que lo hace mucho más transparente, mucho más abierto. No por nada la primavera árabe empieza en algunos casos a través de Twitter. Claro. A mí me da como la sensación de que efectivamente muchas veces se dice que el gobierno ha alejado su discusión de los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que cuando la presidente exagera mucho el color sobre su crítica con Clarín, creo que ella baja el nivel
de su investidura. Claro, ahí ahora, también los es medios verdad me parece que han entrado en ese juego. Sí, totalmente. Y me parece que lo que he encontrado en Twitter es un lugar en donde un montón de gente sí. habla realmente de sus problemas mucho más. Pero cercanos. A vos te pasó esta semana, Rayo Virtual, que vos no sos de zarparte y sí. te has puesto molesto esta semana con mucha gente. Sí, bueno, porque... Por primera, el tema de la nata, me parece que sí, también, ¿no? Sí, el tema de la nata, y no quiero hablarlo, porque justamente una de las cosas que me decían... ¿A favor o en contra? No, no, yo a la nata a mí no me gusta para nada, pero tampoco estoy a favor de que le hagan nada, obviamente. Claro, obvio, no, ¿quién puede estar? O sea, obvio. Eso me parece que no lo puede defender sí. nadie, pero al mismo tiempo tenía que salir a decir y denunciar el plan maquiavélico contra la nata, y yo la verdad que no tenía ninguna gana de prenderme en eso, ni en un lugar ni en el otro. Y entonces todo el mundo me empezó, a todo el mundo no, un grupo de gente me empezó a atacar, y yo justamente lo que dije es que no quiero, digamos, a mí cada vez me interesa menos el puterío político, que es lo que se discute, porque todo el mundo dice, está discutiendo mucha política, no se discute. No, política. No se discute. No se está discutiendo, ni qué hacemos con la educación a futuro, ni cómo creamos un mejor futuro para nuestros jóvenes. Claro. Ni bueno, cómo, Iván, a ver, cómo, vos sos director de una fundación, o sea, eso ¿no? Se discute. Eso no se puede discutir en Twitter, está bien lo que plantea. No, sí se puede, pero no se, no sí, se, lo, pero no se logra. Se puede, no siempre se logra. No se logra. Claro. No siempre se logra. Digamos, nosotros en la fundación, y de paso tiro a la página web, www.fundacionpensar.org, donde pueden ver todos los planes de gobierno, las discusiones de políticas públicas en las cuales estamos metidos todos los días. Pero es muy complicado porque el clima es muy complicado. Y creo que uno de los grandes déficits que tiene la Argentina desde la vuelta a la democracia es la creación de una cultura democrática. De debate, sobre todo. Sí, una cultura de debate, democrática donde uno puede debatir con otro y el otro es alguien que discrepa, pero no es enemigo. Exactamente. Mira, te voy a decir una cosa. Justamente el último programa de La Nata, no el de Venezuela, el anterior, yo estuve mirando en HBO HD, de nuevo la película Super 8. Y iba tuiteando sobre la película, iba diciendo cosas, y la gente me respondía creyendo que yo estaba viendo La Nata u otra cosa, y me decía, ah, te vendiste ahora al Grupo Clarín, ahora ya no sos. Claro. Nunca fui ni kirchnerista ni vendí, trabajé 11 años en el Grupo Clarín, 12, qué sé yo, pero no me vendí nunca ni uno ni otro. Y estaba tuiteando sobre una película donde los chicos trabajan con los marcianos. Y ya te metían en el debate que se estaba dando en otro canal. En otro canal. Claro. O sea, quiero decir que... me parece que está ahí unos niveles de locura. Por ejemplo, cuando sale Lilita Carrió a decirle, la presidenta está loca, y yo veo las cosas que dice Lilita, digo, estamos discutiendo en el borda. O el tema, bueno, que hoy salió a decir justamente Lilita, que se acerca a una dictadura. Me parece que hay términos que muchas veces se confunden, y esto en Twitter también. Sí. Confunden términos que realmente deberíamos tener claros, ¿no? Sí, por eso yo siempre tiro la alegría, que le dedico ahora a los tuiteros que están mirando, ¿no es cierto? Porque me parece que, digamos, o sea... Tenemos que distendernos un poco, relajémonos y tomemos menos en serio, porque también todo el mundo cree que cada uno tiene que tomar, digamos, la posición y que uno está fundando mundo. Y el tema de que ha sido otro tema de la semana en Twitter, el tema del aborto, el no punible, el rechazo. Sí. ¿Cómo viviste, por ejemplo, vos, Frank Goyo? Bueno, a ver, digo yo... Perdón, acaban de decir que la Corte autorizó el aborto. Ah, bueno, lo vi recién en Twitter. No sé si es una qué buena fuente, pero es una me parece que noticia. El nivel de me parece que el nivel de desquicio que hay en Twitter para discutir, por ejemplo, incluso temas como los del aborto, así como la aparición de fakes, qué sé yo, me parece que no difiere mucho de lo que uno a veces ve en la televisión. Tío, uno ve 678, por decir un ejemplo, ve muchos programas que se como que se pasan un poquito de oficialista, por decir un ejemplo, me parece que pasa del otro lado también, digo, y ve lo que ve, a mí particularmente lo que me sorprende o lo que me asombra, es como el nivel de baja sofisticación que hay, ¿no? El nivel pedestre de la discusión. En Twitter mediocre. Me parece que pasa un poco mediocre, de eso. ¿No? Sí, 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 mediocre, sí, sí. Digo, no sé, digo, por ejemplo, Nora Beira el otro día inventó un estado nuevo en los Estados Unidos, inventó el estado de Miami, digo, por decir un ejemplo. Pero digo, y eso era lo menos pobre de su intervención, por decir un ejemplo solamente. Digo, me parece que en Twitter hay de eso, y me parece que de acuerdo a lo que uno más o menos decide seguir, leer y mirar, puede encontrar como otras. Ahora, pero hay que entender también, y sé que estamos de acuerdo, digamos que mucha gente pone a todos los políticos y todos los partidos en la misma bolsa. Sí. Y no es así, y es importante distinguir. Digamos, hay una realidad. Hace 10 años o hace 7 años no pero se hablaba se difícil, del otro Iván, político o del opositor en cuanto a cipayo o en cuanto a traidor. Digamos, eso es algo nuevo en la política argentina. Y es algo que surge, creo, de un ejemplo malo que viene de arriba y que se puede rectificar desde arriba también. Pero no siempre viene de arriba, porque fíjate vos, Iván, me parece que
mucho lo que le critica la oposición a, al gobierno, que el gobierno hace, la oposición lo termina haciendo después. Claro, pero la oposición esto lo termina haciendo casi en reacción porque de algo alguien, que viene impuesto sí, de alguien, antes. Digamos, alguien tiene que hay bajar una también cuestión un término de tiempo. Veces, ¿no? Es lo que dice claro. Gandhi, ¿no? O sea, el ojo por ojo vamos a terminar no, todos sí, ciegos. Totalmente. O sea, creo que alguien tiene que parar eso. Yo creo que sí, justamente el que tiene mayor responsabilidad, el que tiene sí, mayor poder, el gobierno tiene que hacerlo. Pero me parece que todos tenemos que parar un cambio, porque si no... Rayo, estoy totalmente de acuerdo, pero es muy difícil parar la pelota cuando te vienen con una plancha, con los tapones de punta. Digamos, hay que parar la pelota, pero tiene que venir, me parece, desde quien tiene más poder en este momento, que es claramente el gobierno nacional. No, aparte, el problema más grande que eso tiene es que eso después no se sostiene. Porque si yo te acuso a vos, Gustavo, de que hiciste una cita en inglés y te acuso de cipayo, de antipatria, pues y después me ha pasado a mí, por Twitter. Por ejemplo, a mí me ha pasado también, digo. ¿Te han entonces, atacado de cipayo te han puesto, Iván? Pero eso, porque eso hay odio. Por haber estudiado afuera. Vos agarrás claro, y claro, yo digo, por ejemplo... ¿Vos estuviste en Harvard? Sí. Sí, estuve en Harvard. Como Atilio Borón, Atilio Borón estuvo en Harvard. Entonces sos parte del complot. Confieso. Confieso que estás en Harvard. ¿Fuiste profesor en Harvard? No, profesor no. Hice el doctorado y fui profesor después en otra universidad norteamericana. No, aparte digo, ¿cómo, desde qué lugar puedes sostener el cipayismo de alguno si vos vas y inaugurás, y a mí me parece muy bien, una cátedra argentina en la Universidad de Georgetown? Digo, no sé, digo, esos grados de insolvencia me parece que son, digo, esa es la... Yo digo, si haría algo sobre la sintonía fina con la que empezó las ordinarias, las que empezó el año la presidenta o su año de su reelección, pondría un poquito el subrayado sobre eso, ¿no? Digo, apuntar algunas cositas. Sobre bueno, eso. Les agradezco a los tres, ¿eh? No, gracias lo vamos a seguir, así que gracias. Después ya vamos a ir incorporando también a debates políticos, ¿no? Pues ya sí. Iván está también en una tarea... Yo prefiero bueno, hablar más de la vida. La próxima. Bueno, sí. ¿Vos sabés que hay una propuesta de Gabriel y cultura, Levinas? Cultura y arte. Bueno, hay una propuesta de Gabriel Levinas de hablar de cosas que hemos perdido los argentinos. Así que por ahí armamos Gracias por la invitación. No, gracias a los tres. Gracias, Sandra, sí, hay novedades de la Suprema Corte de Justicia.